Hola amigos, ya estamos de vuelta nuevamente. Falló la conexión por ahí. Todo batallo con la señal de internet, hombre, aquí en el parque cuando transmito. Se batalla bastante. Pero ya estamos de vuelta por ahí esperando a que se conecten nuevamente para poder terminar la transmisión. Y agradezco a cada uno de ustedes, amigos. Vamos a esperar que se conecten nuevamente. Por ahí falló la señal en un momento, es por eso que ya no pudimos seguir platicando. Bueno, vamos a esperar a que se conecten más para poder seguir platicando. Y aquí vemos a unas personas que las vamos a entrevistar ahorita en un momento más. Vamos a ver qué opinan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludito por ahí, hermano. Hola. Ok, amigos, bueno, estamos transmitiéndoles desde Toluca, Veracruz. Por ahí se cortó la señal, por eso seguimos. Nos volvimos a conectar por ahí. Juan Carlos López, saludos. A Alex Linares, por ahí saludo mucho, con mucho afecto a Alex Linares. Muchas gracias a Joel, mi estimado Joel, amigazo. Te mando un fuerte abrazo también. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Fidel Pérez, José Aguirre, buenas noches. Vanessa, Vichy, Lucía Méndez. Muchas gracias. Bueno, pues por último, antes de seguir con la transmisión, bueno, queremos ver qué opina el pueblo de México, amigos, sobre las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Guacusi, he vuelto. Ok, Guacusi. Y bueno, amigos, vamos a seguir caminando por aquí, por el parque, saludando a cada uno de ustedes con mucho gusto. Un servidor, Jaime Toral, Lucía Meléndez, gracias. Bueno, volví a conectarme porque se perdió la señal. Entonces, para poder despedirme, amigos, de ustedes, muchas gracias. Vamos a seguir esperando a que se conecten. Bueno, ya nos agarró la noche. Invito a todos aquellos que apenas vienen conociendo el canal, bueno, para que lo compartan, para que más personas se unan al proyecto. Y por ahí les mencionaba que una suscriptora me platicaba, bueno, me preguntaba que qué es Tantoyuca. Y yo quiero explicarlo. Bueno, Tantoyuca es uno de los 511 municipios del estado de Veracruz. Javier Corona, saludos desde Nueva Jersey para Tlaxcala, mucho gusto al estado de Tlaxcala. Erika Esparza, Antonia Rosas, muchas gracias. Lucía Meléndez, muchas gracias, Lucía, gracias. Amigos, seguiremos recorriendo la Huasteca. Me da mucho gusto que les agrade el canal y esperamos que pronto lleguemos ya a los 50 mil suscriptores. No es fácil, pero con mucho esfuerzo ahí la llevamos. Salvador Río, que viva la cuarta transformación. Por supuesto, estamos platicando del presidente de México. Vanessa Vilchi, sí, 511 municipios. Oaxaca tiene poco más, 570, alrededor de 570 por ahí. Moisés Rojas, saludos, Moisés. Bueno, les decía hace un momento, bueno, de que de los youtubers, estaba platicando de los youtubers porque dicen que alabamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la realidad es que, sinceramente, bueno, muchos medios tradicionales no ven la realidad del país, no quieren verla, medios tradicionales pagados. Y saben qué,
No es justo que en las comunidades exista tanta pobreza, tantos niños con tantas necesidades, y que en gobiernos pasados existían tantos lujos y privilegios de los gobiernos. Todos los hallazgos que se han descubierto, amigos, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta cirugías plásticas se hacían los exfuncionarios. No es justo. Moisés Rojas, jaja, tanto te quedas muy callado, ya no te llevas más, pero Mari Hernández, fue muy hermoso lugar que estás. Saludos desde la isla Guada, Campeche, muchos saludos a Campeche, claro que sí. El Rey Tigre, saludos. Nicolás Maximiliano, saludos. Jaime, buena narración, gracias. Gracias a cada uno de ustedes, amigos. Y si bien los medios tradicionales, amigos, no informan lo que uno desea que informaran, bueno, les mencionaba hace un momento del Reforma, por ejemplo, que son medios pagados, son medios que a lo mejor perdieron sus propios intereses al llegar a esta cuarta transformación. Y están muy ardidos, muy dolidos. Y por otra parte, da gusto que haya buena aceptación por parte del pueblo mexicano hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, casi un 70%. Y eso les arde mucho a los opositores, a los medios tradicionales. Bueno, seguimos transmitiéndoles, amigos. Saludos y bendiciones para ti desde Pachuca, Hidalgo. Gracias, Laura Juárez, Martín Hernández, Gado 666. Saludos desde la Ciudad de México. Órale. Roberto M., Domingo Nava, Alicia Nolasco. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos. Bueno, les informo que durante la semana, bueno, vamos a estar subiendo videos casi todos los días y seguiremos mostrándoles la otra cara de la Huasteca veracruzana. Y sin antes despedirme, agradecerle a cada uno de ustedes. No me ha llegado la notificación, dice Roberto M. Sí, por ahí batallo yo también con los mensajes. Fíjense que tengo un problema por ahí con los mensajes. Yo trato de contestarles los mensajes en los videos, pero me sucede un problema que cuando yo publico un mensaje automáticamente aparece como contestado, pero actualizo la página y se borra. Entonces no sé si es un problema de configuración por ahí o será problema con YouTube, no sé dónde está el problema, pero sí he contestado muchísimos mensajes y se me borran. No sé en qué consista por ahí. Por eso decido a veces en la descripción poner datos, poner números por ahí para estar comunicados con ustedes. Me gusta tener mucha comunicación con ustedes, suscriptores. Cetro, Avid, Moy, cuando he visto un recorrido contigo, cuando gusten venir a conocer acá la Huasteca, por supuesto, quedan todos invitados. Por ahí me mencionan de Ana Cristina, por ahí, bueno, espero hacer una transmisión pronto con Ana Cristina. Me la están pidiendo. Saludos, Jaime, desde Morelia. Órale, muchos saluditos hasta Morelia, Michoacán. Obrador, el mejor presidente del mundo. Sí, fíjense que sí, porque muchos países envidian al pueblo mexicano por tener a un presidente como López Obrador. Rick Carvarin, saludos desde Nueva York. Gracias, amigo, por los saludos. Muchas gracias. Carlos Ávila, arriba la 4T. Amigo, estamos contigo. Gracias. Muchas gracias, amigos. Carlos Ávila, Jorge Rocha. Gracias. Y vamos a entrevistar aquí a un señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues aquí, pasándola. Ok, me da gusto saludarlo de aquí de Tantoyuca. Aquí de Tantoyuca. Ok, estamos preguntándole al pueblo mexicano qué opina sobre las decisiones del presidente López Obrador, en este caso de la liberación del hijo del Capo, Chapo Guzmán,
donde hizo mención el presidente de México que una de las prioridades era la integridad física de los mexicanos, pero tener una estrategia inteligente. ¿Usted qué opina? Pues yo lo veo muy mal. Muy mal porque si ya lo dejó ir una vez, lo va a seguir haciendo. Y así no vamos a terminar con esto. Creo yo. Ah, ok. Por otra parte, ¿qué le parece, bueno, por el punto de vista del presidente, salvar vidas porque se iba a declarar la guerra contra el narcotráfico? Bueno, pues sí, ¿no? En parte tiene razón el presidente. Ah, porque pues lo primordial es la integridad física de los mexicanos. Sí. Mucho tiempo en el gobierno, por ejemplo, de Calderón hubo mucho temor por parte de la ciudadanía, donde pues uno temía salir a las calles, ¿no? Por una bala perdida o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este caso el presidente piensa distinto y claro, debe de haber estrategias, ¿no? Inteligentes para poder combatir la delincuencia, ¿no? Sí, así es, en efecto, pero no sé, realmente no se sabe, no entiendo cuál es el punto de vista del presidente de la República, pero a lo mejor tiene su estrategia, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Luis Antonio. Luis Antonio, muchas gracias por su comentario. Gracias. Amigos, seguimos preguntándole al pueblo qué opina sobre el gobierno del presidente López Obrador. Maximino Richard Díaz, César Alberto Cisneros, Elio Hernández. Dice, por ahí dice que era del PRIAN, dicen. Bueno, pues respetamos las decisiones, pero hay que estar despierto, hay que despertar. Hay que despertar a la gente también. Feliciano Jiménez, saludos desde Ecatepec. Muchas gracias. Estado de México. Minerva, Isaac Espinosa. A cada uno de ustedes, muchas gracias. María Hernández, Gabriel Valdés. Por ahí aprovecho para mandar saludos a Marta Jurado, por ahí. Muchos saludos, Marta Jurado. A la señora María Pérez. Saludos. Vanessa, saludos a Vanessa de parte de Erika. Alberto Morán Barranco, Javi Pre. Muchos saludos a todos ustedes. Buenas noches. Vamos a preguntar por aquí. ¿Cuál es su nombre? Luz. Ok, andamos preguntándole a la gente qué opina sobre las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. ¿Usted qué opina sobre este arranque del presidente López Obrador? No sé, que está medio güey, ¿no? ¿Así de plano? Algo. ¿Y qué le diría al expresidente Peña Nieto, que nos dejó prácticamente un país está medio güey, en la plena corrupción? Ay, no sé qué, mira, todos son corruptos y toda la política en todas las empresas, en todo se basa en la corrupción. Así que ningún presidente va a hacer algo correcto. ¿Usted cree que el presidente López Obrador es corrupto? Pues no lo creo, pero bueno, sí lo creo y no lo creo. Es que todos son corruptos. O sea, dime quién es el quién no ha sido corrupto. O sea, uno que no haya sido. Decían muchos, unos sí te roban, unos te roban mucho y otros te roban menos. Pero al fin y al cabo todos son corruptos. Pero al fin y al cabo hay que cambiar ese tipo de ideología, donde porque mucha gente dice, bueno, aunque estábamos bien con Enrique Peña Nieto, porque no, aunque nos robaba, títere, ¿no? Era un títere, vamos a suponer que era un títere. O sea, al teniente le decían esto y lo hacía porque era un títere. ¿Y quién lo hacía mover para usted? Pues, los que están a su alrededor, prácticamente, okay. Era lo que decía. Soy medio vi para la política, ¿no? La política ya no nos llevamos, pero... Ok, ¿qué calificación le pondría al presidente Andrés Manuel López Obrador? Ay, yo creo que esa... Esa que le pondría, no sé. No sé, mucha gente aplaude por él. O sea, yo respeto las opiniones de todos, ¿no? Hay mucha gente que lo aplaude, que lo alaba, que casi hasta le rezan, le hincan. Es... Cada mente es un mundo, o sea, sí, yo sí. No voy a pensar lo mismo que tú, ¿no? O sea, a lo mejor yo te puedo decir, pues para mí está nefasto, o sea, le pondrían, no sé, un 5, un 4.5. Okay. Pero a los demás le pondrían un 10 porque es su ídolo, ¿no? Ok. Bueno, es muy respetable cada decisión, pero al fin y al cabo, durante los 6 años que va a gobernar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador,
se va a ver, ¿no? El resultado, ¿no? Pues sí, así es. Ok, bueno, ¿cuál es su nombre? Luz. Ok, agradezco su comentario. Y amigos, vamos a hacer, gracias, agradezco su comentario y vamos a seguir a preguntándole al pueblo de México. Bueno, amigos, cada quien tiene un modo de pensar y en este caso, bueno, hay gente que todavía sigue pensando que estamos mejor con otros gobiernos. Esto es increíble porque al fin y al cabo, bueno, se respetan las ideas, pero es tiempo de despertar, de que el pueblo despierte, de que no sigamos confiando en estos partidos tradicionales que se dedicaron a saquear al país, a robarnos a lo descarado, y no se vale. O sea, tienen esa mentalidad de que si estamos hablando de un político es porque va a robar. Entonces, tenemos que cambiar ese tipo de ideología porque, tal vez porque traían esa mentalidad, ideología de todos estos expresidentes, se piensa que el presidente Andrés Manuel también va a ser más de lo mismo. Pero yo creo que con el paso del tiempo vamos a ver una gran diferencia, un país muy, muy distinto. Gilberto Ramírez, gracias. Al que estamos viendo el día de hoy, amigos, tal vez no está bien informada, claro. Muchas veces los medios de comunicación tradicionales, bueno, mal informan a la sociedad. Esto es lo que pasa. Y entonces, mucha gente que no ve las redes sociales, no está bien informado, no ve las mañaneras del presidente. Entonces, es importante estar bien informados, es importante ver qué es lo que acontece a nuestro alrededor, porque estamos hablando del futuro de México, amigos. Y bueno, sigo saludando por ahí, Moisés López, Gilberto Ramírez, gracias. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Bueno, amigos, ya nos vamos a despedir. Víctor Manuel Flores, la señora nos informa y uno despierta. Sí, eso es cierto, hay mucha gente que aún no está bien informada y eso es lo que sucede, pero yo creo que con el paso del tiempo se van a callar muchas bocas, vamos a cambiar muchas ideologías en este proceso de la cuarta transformación, porque no es fácil, no es fácil cambiar el país de la noche a la mañana. Es un proceso donde se le dio tiempo a la corrupción, a los corruptos, hacer del país un verdadero atolladero, y no es fácil, amigos, no es fácil salir de este de esta problemática. Valentín Martínez, muchas gracias. Por ahí pasan muy rápido los mensajes, no alcanzo a verlos. Quiero leer todos, pero no puedo. Ana Veloz, nos presenta algo del Cerro Escacotitla. Voy a estar recorriendo próximamente el Cerro Escacotitla, amigos, por ahí Chicontepec. Saludos a la gente de Chicontepec. Max González, saludos desde California. Le mando muchos saludos a todos los paisanos que están en los Estados Unidos, en los diferentes estados pertenecientes ahí al vecino país del norte. Amigos, un gusto saludar a cada uno de ustedes. Yo me despido, Alicia Soto. A mí me decían que estaba loco, bueno, alcancé a leer. Beatriz Piceno, un gran saludo, Beatriz Piceno. Esa señora luz está en las tinieblas. Alicia Soto, Maribel, Juan Camané, Maribel Jacobo Méndez. Bueno, por ahí, amigos, me despido. Un servidor, Jaime Toral, muchas gracias a todos los que se han venido conectando por ahí. Y quiero mandar algunos saluditos rapidito por ahí a Gregorio Valencia y familia. Muchos saludos a Gregorio Gonzalo de Terrero Laja, por ahí a Marisol de Tlaxiaco, bonito municipio del estado de Oaxaca. Allá en Tlaxiaco, Alex Linares, Elías Rivera, José del Rosario, Gilberto Velázquez, muchos saludos, Tomás Aguilar, Enrique José Bravo, Alonso García, muchos saludos, José Hernández, Teodoro Málaga, por ahí Gerardo Romero, Miguel Ángel Peña, José Cariño Reséndiz, Abelino Santos, Abelino, con gusto, los saludo por ahí, Gabriela Ramírez, Judith Hernández,
Gustavo Andrés Dorantes. Gracias, Beatriz Piceno, Marcela Vázquez Cortés, Alfonso Reyes, Víctor Valeriano Díaz, Óscar Martínez, José Rosales, Mario Torres, Álvaro Palacios, Santiago Raúl Vallarte, Mario Hernández, María Carrera, Alejandro Hernández, Lorenzo Sandoval, Luis Bautista, Elvira Ramírez, José Gómez, Rodolfo Benítez, Onésimo López, gracias Carolina Medina, por ahí a cada uno de ustedes, muchas gracias amigos, yo me despido amigos, adiós, yo soy Jaime Toral, y nos vemos en la próxima transmisión en vivo amigos, hasta la próxima, buenas noches, y que viva la cuarta transformación, por supuesto, adiós.